asiento, abran bien los ojos, paren oreja y presten atención, que ya se viene la agenda deportiva del fin de semana. El viernes Botanero presenta triple cartelera de fútbol. El primero de ellos es el duelo que se disputará entre Cañoneros de Mazatlán y el Atlético San Luis, duelo que iniciará a las 19 horas. Y del puerto mazatleco nos vamos hasta la Angelópolis, donde Puebla le hará los honores al Querétaro en un duelo de equipos que aún no saben lo que es ganar en el presente torneo. Prácticamente a la misma hora, Rayados visita la frontera noroeste para enfrentar a los Cholos de Tijuana, quienes son el último lugar de la tabla general con apenas 2 puntos. Por su parte, los Rayados buscan un triunfo que los meta de nueva cuenta entre los primeros 4 puestos de la clasificación. El sábado, a las 19 horas, los Tigres vuelven al Estadio Universitario para enfrentarse a los rojinegros del Atlas. Ya para el domingo, regresa la actividad de la Fórmula 1 tras casi un mes del último Gran Premio celebrado en Hungría. Ahora se correrá en el circuito de Spa-Francorchamps de Bélgica a las 8 de la mañana en el horario del centro del país. Lewis Hamilton llega a esta edición con 8 puntos de ventaja sobre Max Verstappen. Por su parte, el mexicano Checo Pérez cayó 2 lugares en sus últimas 2 carreras, estando actualmente en la 5ª posición. Se llegó el momento esperado, el debut de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain, un duelo que se efectuará a la hora de la comida, a las 13:30 horas. Su presentación será como visitante ante el Reims, escuadra que marcha en el lugar 12 con solo 3 puntos en 3 partidos disputados. Soy Rafael Martínez, nos vemos la próxima.